say there's something in the water that got them all acting so crazy. Don't know why they even bother showing up. Continuamos en La Rioja Directo, edición verano de este miércoles 8 de septiembre. Antes de publicidad les decía que nos íbamos a ir hasta Medrano, porque vamos a conocer una iniciativa que ha puesto en marcha Adalar, que es una asociación de ambientólogos. Yo esto lo desconocía hasta ayer, pero me parece un tema muy interesante sobre el que tratar. Nos acompaña David Ijalva, que es el presidente de esta asociación. David, hola. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ambientólogos, esta palabra a mí me llama muchísimo la atención. Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es Adalar? Adalar es la Asociación Profesional de Ambientólogos de La Rioja. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que... ¿Y cuántas personas estáis ahí? Actualmente formamos parte 15 miembros, que somos todos o licenciados o graduados en ciencias ambientales. Y lo que se hace es potenciar, ¿no? Potenciar la educación ambiental. Un poco de todo. Diríamos que el ambientólogo es el científico del medio ambiente. Entonces, una de las labores importantes de la asociación es potenciar el conocimiento de la labor del ambientólogo dentro de la sociedad, porque pese a ser una carrera que ya lleva 20 años instaurada en España, todavía, como has dicho, es un poco desconocida. La gente no... O sea, a un nieto le cuesta explicar a su abuela qué es el trabajo el que está realizando. Entonces, son unos estudios que son muy amplios y muy globales y se caracterizan por ser una manera, como unos intermediarios entre lo que es la naturaleza, la sociedad y la economía. Se podría decir que un ambientólogo es el médico de cabecera de la naturaleza. Luego tiene especialistas, pero los primeros síntomas, la primera consulta te la realizará un ambientólogo. Luego ya si necesitas algo muy, muy, muy específico, te podrías dirigir pues, a un biólogo, a un químico o a un físico. O sea, luego podréis estar especializados, ¿no? en estas otras materias. Eso es. Un ambientólogo puede ser desde un experto en gestión de áreas protegidas o áreas naturales, hacer evaluaciones de impacto ambiental, gestión del territorio, gestión de zonas verdes, conservación de biodiversidad, derecho ambiental, consultoría ambiental. Digamos que es muy polivalente en su trabajo. Proyectos, porque lleváis desde 2004 más o menos, ¿no? Y habéis sacado proyectos, habéis sacado cursos, charlas de concienciación, habéis hecho un poco de todo, ¿no? Eso es, la asociación se fundó en 2004 y tuvo una primera andadura en la que se hicieron diferentes actividades, como pudieron ser café ambientales, cursos de educación ambiental específicos para profesionales, charlas, diversos talleres, y luego tuvo un pequeño impasse hacia 2014 más o menos, y a partir de 2017 como que tuvo una segunda juventud con una renovación dentro de parte de los socios y ya se decidió hacer un poquito más actividades que tuviesen impacto directo, podríamos decir, en el territorio de La Rioja, que fuesen actividades que la sociedad pudiese ver. Y entonces ahí, gracias a las diferentes subvenciones que da tanto el Gobierno de La Rioja como el Ayuntamiento de Logroño, hemos empezado a realizar proyectos siempre de la mano de un municipio. Siempre hemos buscado un municipio de La Rioja que quisiese innovar o hacer algo diferente en materia de medio ambiente y nosotros aportarle esa parte técnica, esa parte de gestión en la que estamos especializados. Y empezamos en 2018 con un proyecto en Fuenmayor. 2019 y 2020 lo teníamos planificado en Medrano, pero con la pandemia tuvimos que reestructurarlo un poco y por eso este año, en 2021, hemos querido realizarlo otra vez en Medrano, en una cierta manera para poder completar lo que no pudimos hacer los años anteriores. ¿Y en qué consiste este proyecto en Medrano? Porque lo visual, ¿no? Lo que podemos ver cuando llegamos al pueblo es este mural, pero detrás hay un trabajo bastante... Eso es, sí. En un principio, el año pasado, nos centramos en lo que es la parte externa del pueblo. El proyecto se llamaba Generando Biodiversidad en Medrano y se centraba prácticamente en revalorizar todas las partes exteriores de lo que es el núcleo del pueblo.
Rehabilitamos un antiguo vertedero y lo convertimos en un mirador. También pudimos poner hoteles de insectos, creamos un oasis de mariposas junto con la Asociación Cerintia, creamos una charca de anfibios y todo ello acompañado siempre de talleres y actividades que sirvan para educar y potenciar la divulgación del medio ambiente. Y este año eso lo quisimos complementar con otro tipo de actividades que pusiesen un poquito más el centro de atención en lo que viene a ser la fauna urbana y hiperurbana, porque muchas veces pensamos que donde nosotros vivimos no hay ni plantas ni animales, y estamos bastante equivocados, nos podríamos llevar grandes sorpresas. Entonces el proyecto se centraba más en lo que es todo lo que está dentro del pueblo y nos centramos en una serie de charlas y actividades que potenciaban lo que era la fauna urbana. En este caso trabajamos con el avión común, la golondrina común, el vencejo común, el cernícalo y los murciélagos. También intentando utilizar o usar especies que para la gente o no estén bien vistas o se desconozcan, porque es una manera también de trabajar lo que viene a ser la percepción del medio ambiente, porque siempre las personas normalmente, hablando así en general, tienen cierta tendencia hacia ciertos animales o plantas benévola y otra serie de animales no tan favorable. Aunque a nivel de beneficios ecosistémicos o de importancia para la naturaleza puedan estar igual o a un nivel incluso superior. Entonces, por esto quisimos meter especies que se podían ver en el pueblo tranquilamente, pero que la gente o desconocía o no era muy partidaria de que estuviesen ahí, por decirlo de alguna manera. Y por curiosidad, ¿qué especies las tenemos ahí un poco más apartadas? No sé, ¿las vemos peor? Pues en este proyecto concreto, por ejemplo, podríamos decir que el cernícalo común pues es visible y es apetecible de ver y es bonito ver un pájaro volando, pero tenemos por una parte los murciélagos, que la pandemia nos ha potenciado la imagen negativa como causantes de la pandemia, cuando se ha demostrado científicamente, o de momento no se ha demostrado científicamente que tengan nada que ver. Entonces siempre es una cosa que se ha visto en los pueblos igual no tanto, pero en las ciudades como que es algo que lo asocias a ciertas películas y cosas negativas. Uh-huh. Entonces intentamos potenciar esa imagen benéfica o beneficiosa que tienen los murciélagos. Y por otra parte, los aviones comunes, que son una especie que prácticamente nidifican en todas las ciudades y a la que enseguida asociamos a molestias o bien por ruido o bien por excrementos, porque ponen los nidos en nuestras ventanas y enseguida nos llenan los alféizares o el suelo de excrementos. Entonces fue un poco intentar trabajar ese cambio de percepción, porque si tú a una persona seguramente le pides dinero, le pides un esfuerzo por salvar un oso panda, te va a decir que sí, pero si se lo pides por salvar una cucaracha, te va a decir que no. Y es igual de necesaria. Igual o, vamos, necesaria seguro. O sea, si forma parte de la vida y del ecosistema, será por algo, ¿no? Exactamente, hay que estudiarlo. Cada caso es particular y entonces un poco hay que hacer un estudio y dar una visión más amplia, más global de toda la naturaleza y no pensar que hay algo que sea más importante que otra cosa. Uh-huh. Y este mural que estábamos viendo en imágenes de Medrano es una colaboración que habéis hecho, ¿no?, con una chica que no nos ha podido acompañar, Lourdes, sí. que pinta maravillosamente bien, ¿eh? Ya sí, sí. Quiero aprovechar desde aquí para saludarla porque es la artista y es la que ha hecho esta obra de arte, porque obviamente si nos dejan los pinceles a nosotros no hubiese quedado nada por el estilo. Yo la conocía de haber trabajado ya o haber colaborado con ella ya en otro proyecto, de tener buena relación en redes sociales, no nos conocíamos personalmente, y así hablando, pues ella me comentó como que quería empezar a pintar grandes superficies, murales, y viendo que este año íbamos a hacer un proyecto un poco diferente, pues a mí se me ocurrió la idea de intentar pues plasmar lo de los murales y educación ambiental dentro del mismo proyecto. Hablé con ella, le lancé la idea así a ver qué le parecía, obviamente la cogió a bote pronto y le dijo que sí, que sí a todo, y a partir de ahí empezamos a pensar cómo poder cuadrar, meter la pintura de un mural dentro de un proceso de educación ambiental, dentro de lo que sería nuestro proyecto. Uh-huh. Y ha salido esto que están viendo tan bonito, pero no se queda en Medrano, porque
otras localidades se pueden sumar, ¿no, David? Esto, vosotros estáis abiertos a que, no sé, imagino que ayuntamientos, ¿no?, presente en su solicitud. Lo podéis hacer en muchísimos sitios. Sí, eso es. O sea, el proyecto es replicable en cualquier municipio de España y de La Rioja, obviamente. Simplemente hay que tener ganas y una pared, que no son dos elementos que sean muy extraños. Entonces, obviamente, Lourdes estaría encantada, porque lo sé de primera mano, que uno de sus objetivos y uno de sus proyectos a corto plazo es replicar este trabajo. Y desde la asociación nosotros abiertísimos a todo lo que quieran hacer, ya no solo municipios, sino empresas privadas, otro tipo de asociaciones. Nosotros, vamos, nuestra parte, nuestro granito de arena en colaboración lo damos siempre. ¿Por qué es tan importante para vosotros concienciar a la sociedad en educación ambiental? ¿Crees que es una materia que está ahí, que hace falta hacer más hincapié en ella? Sí, seguramente se ha hecho mucho y se ha mejorado mucho en los últimos 10-15 años, pero aún así se requiere mucho más. Nos estamos dando cuenta que estamos ante una crisis ya no solo climática, sino podríamos decir una crisis del medio ambiente, y en la que nos llevan diciendo mucho tiempo que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, todo lo que sea invertir en educación ambiental, al final es invertir en una generación futura y en una solución al planeta, porque lo que nos tiene que quedar claro también es que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por nosotros los humanos, porque la naturaleza del planeta va a seguir. Los que seguramente no sigamos o tengamos problemas para seguir seremos nosotros. Entonces, la educación ambiental es una herramienta básica y fundamental, pero ya no solo de cara a los colegios y a los niños, que es lo que se venía haciendo en un principio, sino educación ambiental desde los 0 hasta los 100 años, o sea, a todas las personas. No nos podemos permitir el lujo de dejar a cierta parte de la población sin la educación ambiental, porque necesitamos aplicar una serie de acciones y medidas que tienen que darse desde mañana mismo, si puede ser. Entonces, nuestras acciones y nuestros talleres siempre van aplicados, pues, a familias y a todo tipo de personas, de tal manera que puedan venir niños, pero también puedan venir adultos, que sirva a todo tipo de edades, porque es necesario que la educación ambiental llegue a todas las personas. Y si pudiese ser a nivel reglado, que quizá es lo que falte, o sea, no solo que sean actividades que se haga un sábado por la mañana con la familia, sino que dentro de cada curso, pues un determinado número de horas, seguramente dedicarlas a educación ambiental, pues no sería una mala idea. Hemos visto también durante la pandemia, David, cómo, sobre todo los primeros meses cuando estábamos todos encerrados en casa, la naturaleza volvía a su ser. Veíamos hierba brotar, ¿no?, en el asfalto, pájaros, estar en sitios que antes no los veíamos. Imagino que a vosotros también os ha llamado la atención eso, ¿no? Sí, viene un poco a reforzar lo que acabo de decir. La naturaleza no va a desaparecer. O sea, en el momento en que nosotros dejamos de o frenamos nuestra actividad o reducimos nuestra actividad, la naturaleza vuelve a ser naturaleza. Se ha podido comprobar en Chernóbil de una manera muy espectacular. Entonces, nos tiene que servir un poco para darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que había y de lo que queremos tener. O sea, es una llamada de atención que nos tiene que servir, pues, para darnos cuenta, sobre todo de cara a un futuro, o sea, gente que pueda tener hijos o que quiera tener hijos o que vea la vida a vista de 20 años, pues que si ciertas cosas no se hacen, pues lo vamos a tener un poco difícil, porque nos hemos fiado de los científicos en esta pandemia y nos han puesto una vacuna porque los científicos han dicho que era la única manera de salir de esto y se está demostrando que es así. Y sin embargo, no nos queremos fiar de los científicos en lo relacionado al medio ambiente. Entonces, es un pequeño llamamiento a la sociedad para decir que hay científicos que también estudian y trabajan en el medio ambiente y que igual va siendo hora de que les empecemos a hacer un poquito de caso. David, muchísimas gracias. Estaría más rato hablando contigo de este tema, es muy interesante. Pero ya lo saben, si alguna localidad de La Rioja, de España, que también nos ven, que nos ven en todos los sitios a través de la web, se quiere poner en contacto con Adalar, que lo haga, y pueden tener un mural, bueno, ya han visto, por ejemplo, este de Medrano con el cernícalo, con su explicación, con educación ambiental, como estábamos hablando con David. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros ahora nos vamos a Navarrete, vamos a escuchar una historia diferente, una mujer que empezó a hacer el Camino de Santiago a caballo
y se tuvo que quedar en Navarrete por circunstancias de salud y ya lleva allí 30 años y ha montado un centro de hípica. Vamos a escucharlo. De hace unos 30 años estamos trabajando así un poco más en serio. He empezado antes, pero los últimos 30 años ya nos hemos dedicado mucho al turismo que empezó a comenzar entonces y a dar clases también. Bueno, para mí ha sido casualidad, porque yo venía con mis caballos por Camino de Santiago y me quedé aquí atascada por la peste equina. Entonces, como ya tenía los caballos, me tenía que inventar algo como seguir mi vida adelante de una manera razonable y me ha costado mucho, pero poco a poco, como apostamos por el turismo ya entonces, que La Rioja tenía mucho potencial de hacer cosas turísticas, pues me ha salido bien. Bueno, a lo que nos dedicamos ahora durante el verano es el enoturismo, que son rutas aquí guiadas por los caminos entre viñedos. Como podéis ver, tenemos mucha posibilidad aquí de hacer recorridos muy atractivos y luego también damos clases. Bueno, aquí los caballos tienen la suerte de tener una vida muy libre. Como ya pudisteis ver antes, tienen aquí un espacio muy grande que pueden estar sueltos. Y luego tenemos unas fincas que por las noches están ahí pastando y cuando a la mañana los subimos aquí. Cuando tienen que trabajar, los preparamos dentro, trabajamos con ellos y luego por la tarde siempre están aquí para echar la siesta y comer cada uno su comida correspondiente. Luego a la tarde, si hay que trabajar, pues trabajamos y si no, se van otros al campo. Bien, los caballos que tenemos aquí es lo que quedan restantes de un grupo muy grande que yo me crié a la larga de los años. Yo llegué aquí con 3 yeguas y un caballo y crié, vendí crías también. Y luego ya dejamos de criar porque al final hay que adoptar animales y no reproducirlos. Hay muchos caballos que sobran. Entonces, los últimos caballos que hemos introducido aquí los compramos con 3 o 4 años, crudos del monte, y los hemos dedicado aquí desde un principio. Eso a mí me da mucha seguridad porque sé que mis caballos nunca han tenido malas experiencias en la vida. Tener muchísima paciencia y trabajarles suave, pasito a pasito, para que puedan asimilar todo lo que tienen que aprender para ser caballos seguros al futuro. Eso incluye cuando ya se les primero educación básica desde el suelo, de levantar patas, de tocarles en todos los sitios y luego ya cuando se empieza a montar es súper importante que ellos nunca tienen como una posibilidad de poder tirar al jinete. Eso no existe. Eso se puede educarles en los primeros semanas de doma. Otra cosa súper importante que nunca echan a correr sin control. Y eso también en la educación básica es fundamental y a partir de ahí paso a paso, hasta que cada uno esté capaz de poder también trabajar con gente que no sabe. Aporta muchas cosas. Como está comprobado, la equinoterapia funciona con todo tipo de personas, pero también con gente que no tiene problemas, desestresa mucho. El caballo es un animal simplemente por su... Si estamos cerca de un caballo, como su corazón late mucho más despacio, nos transmite una calma, aporta también una postura buena corporal. Los caballos aportan mucho, luego responsabilidad, aporta muchas cosas. Pues la verdad es que me aporta mucho porque me ha ayudado a superar muchos miedos. Al final estar con animales te aporta muchos valores y no sé, es muy importante para mí. Pues sobre todo estar con los animales y ir por el campo, eso me gusta mucho. Monto aquí desde hace más o menos 8 años, empecé de muy pequeñita. Desde hace unos 3 años.
Pues me gustaban mucho los caballos, me gustaba hacer deporte y pues era lo que más me apetecía. Pues en realidad todo empezó porque cuando me portaba bien mis padres me regalaban cursillos de caballo y vi que al final era estar en contacto con la naturaleza, estar con los animales y me gustó tanto que empecé a seguir y hasta ahora. Pues normalmente llegamos, cepillamos a los caballos, le ponemos las sillas, nos montamos, les sacamos fuera y damos un paseo por ahí. Sí, eso está seguro que sí, me gustaría. En principio, a mí me gustaría hacer veterinaria, la carrera veterinaria, y de ahí hacer algún curso para aprender a enseñar a la gente a montar a caballo. Una historia curiosa esta que hemos escuchado, ¿eh? Haciendo el Camino de Santiago, se quedó ahí por circunstancias enclavada en Navarrete y ya lleva 30 años dedicada al mundo de los caballos y le va estupendamente. La verdad es que es una historia muy bonita, ha sido agradable escucharla y sobre todo ver a los caballos correr entre los viñedos, qué imagen más preciosa. Y precioso es también nuestro concurso del Barranco Perdido. Ya saben que todas las semanas regalamos, bueno, sorteamos una entrada doble para ir a este parque multiaventura ubicado en Enciso, aquí en La Rioja. ¿Qué tienen que hacer? Esta semana tienen que responder a la pregunta ¿en qué consiste el taller paleontólogo por un día? Si lo saben, tienen que enviarnos la respuesta a programas@tvrioja.com. Tienen hasta el domingo para hacerlo. Y si son uno de los afortunados o afortunadas, nos pondremos en contacto con vosotros, os lo diremos a través del email, pero el lunes diremos el nombre del ganador o ganadora. Suerte y participen. Y nosotros acabamos el programa por hoy. Como saben, volvemos mañana a la 1 de la tarde en La Rioja Directo, en edición verano, con más entrevistas, con más reportajes, sobre todo con mejor buen humor, si cabe. Así que ya saben, les espero. Sean felices y disfruten.